Una vez más, la carrera panamericana inunda las calles de Oaxaca. En esta mañana, a las 7 de la mañana del sábado, salieron de Santo Domingo. Vamos a ver cómo están corriendo por las calles y por las carreteras federales de Oaxaca. Este sábado, los 84 carros salieron de Santo Domingo para dirigirse al segundo punto del mapa, que es Distrito Federal. Carros que durante la carretera agarran una velocidad de no menos de 180 kilómetros por hora. Los corredores se encontraban concentrados como fascinados por competir en esta carrera a máxima velocidad, en la cual un pestañeo puede ser de graves consecuencias. La preparación es muy importante y dice uno de los pilotos que la clave es no enojarse con su copiloto. Pues más que nada no enojarnos, porque si nos enojamos no llegamos, es una adrenalina de vueltas, de peligros, de curvas, de vados, de animales, pero realmente aquí el único es no desesperarse y pensar la cabeza, no con la pata, porque si no nos vamos para abajo. Pilotos de todas las partes del mundo entran a esta carrera para tratar de ganarlas, además que indican que lo mejor de las carreteras de México es el paisaje y la hospitalidad de los mexicanos. Oh, it's awesome, it's amazing. I mean, there's no other country in the world, or at least where we come from, where we can actually do this. And we're coming from Germany with the 300 SL Mercedes, and it's amazing, having a lot of fun. Oh, it's amazing, all the people, like everyone's really hospital, and the people are great, everyone loves it, we love it. The entire spirit of the La Carrera is amazing, so we're having a great time. The third time and the second time with this car. It's a 51 Ford Victoria. Yeah, absolutely, it's fantastic. It's only country in the world that you can drive so fast. You can, it's possible. In Germany, you can always drive very quick, only on the highway. But in the city, only 5 km/h. Muy duro, muy nada, muy rápido y todo super, super padre. Yo de Suecia y mi compañero de Canadá. Es primero para ver todas las partes de estados y todo este, es increíble el terreno, sí. Pero manejando esta velocidad no podemos ver mucho porque tenemos que seguir en la carretera, ¿no? Es un Ford Falcon 65 VH, 5 litros, más 400 caballos. Sí, se corre bien. Los pilotos mexicanos lo dan de todo para ganar esta carrera, que se hace desde 1950 en nuestras tierras mexicanas. Es aquí en Monterrey representando al estado de Durango. Sí, así es. Sí, así es. La emoción es también darles un poquito de batalla a los extranjeros, que hay mucho extranjero aquí y estamos orgullosos de eso. Es un evento que muestra el México bonito a todo el mundo. La carrera panamericana ha sido el evento automovilístico de velocidad en carretera más importante y de mayor recorrido en todo el mundo, superior a las 1000 millas y la Targa Florio de Italia. El evento, reconocido así por la prensa internacional, acaparó la atención de los amantes de la velocidad, quienes pusieron los ojos en México como un país de grandes expectativas turísticas. Aunado a ello, vinieron autos y marcas nunca antes vistas: Ferraris, Oscars, Lancias, Mercedes-Benz, Porsches o Maseratis, además de las grandes firmas norteamericanas. Son 9 las categorías las que compiten por diferentes premios. Este año, la Panamericana salió de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la última parada será en Durango. Son 8 paradas a lo largo del recorrido, que terminará el próximo 22 de octubre. Con imágenes de Víctor Ubences, para MVM Televisión informó Joshua Ramos.